No le pega la voz a que no. No le pega. Tigri. Una elfa de la noche, cazadora orgulloso, orgullosa. Conozco bien tu nombre y tus hazañas. Puedo sentir tus arrepentimientos y remordimientos. Pero, sobre todo, conozco tu potencial. Podrías convertirte en el modelo a seguir por todas las tierras sombrías. Podrías ser el ejemplo que mi pueblo necesita para abandonar esta riña sin sentido y que ayude a solucionar los problemas que afecta a toda la realidad. Ante ti se encuentra la corte de los cosechadores, mis Ventir más leales de mayor confianza. Ya solo quedan 4 de los 7 que eran. Preséntate ante ellos, pues mi poder los sigue donde quiera que van. En todas partes, ¿no? En mi culo también. Hablemos. Darte una de mis fiestas para que nos cuentes tus historias de este lugar. Puede que te encontrases con alguna de mis amistades. Oh, soy la condesa, cosechadora de deseo. Gobierno el distrito del castillo y sus numerosos territorios. Evito al sire de Natrius a la carga de tener que lidiar con los nobles. Buena suerte con las tareas del maestro. He recibido muchas apuestas de los nobles acerca de él. ¿Cuánto durarás? Intenta no morir demasiado pronto. ¿Qué coño pasa aquí? Hasta la próxima. Condesa del deseo, ¿no? De la cólera. No me gustan mucho los héroes. Este no es lugar para los vivos. Con que tú eres quien ha acabado con los Natopiedra a las afueras del refugio oscuro. Estoy segura de que crees haber tomado la decisión correcta. La mayoría lo hace. Se me conoce como la pedregosa. Con mi martillo y mi cincel se fabricaron los primeros Natopiedra. Y los reconozco a todos como mis hijos. Son ahora... son hermanos y hermanas de armas que ahora se enfrentan entre sí. Si en esta rebelión abocada al fracaso, el maestro cree que podrá... Ándate con cuidado, o Revendred será tu destino real. Tienes muchas cosas que temer, joven. ¡Ah! Una elfa de la noche. ¡Qué aroma! Tan interesante tiene tu alma. Muy distintivo. Me conocen como la acechamiedos, cosechadora de terror. En mi bosque yo soy el depredador y las almas mis presas. Deberías venir a visitarme alguna vez. Seguro que sería muy enriquecedor. Me llamó guarra, sí. Huye mientras puedes. Me llamó otaku. De envidia. Un instrumento peculiar. ¿Estás ante el señor del diezmo? Cosechador de envidia, alto sirviente del maestro y guardián de los oprimidos. Me he enterado de que has aplastado a alguno de los rebeldes que invadían mi distrito. Ha de saber que he decidido no involucrarme porque era importante que inquieres estar abajo. No intentamos aquí, no va bien. ¿En serio? ¡Ey, Darluigi! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Da un paso al frente, caminante de las fauces, y te concederé una muestra del poder que Revendred puede proporcionar. Venga, a ver. ¡Oh, me siento mamadísima! Venid y oíd. Esta nueva incorporación está aquí por invitación mía y debe disfrutar de todos los derechos y privilegios. ¡Oh! ¡Tengo privilegios! Gracias. El maestro. Lord Chambelán, te encomiendo la tarea de poner fin a esta infructuosa rebelión. Para ello, os dejaré el medallón del príncipe renatal, caminante de las fauces. No, Lowey, no puedo subir el volumen del diálogo por ti, porque si no molestaría al resto del directo y a mí también, lo siento mucho. Se escucha lo bastante alto. Lo lamento. El príncipe ya se ha comprometido con otro fiel aliado. Tu generosidad es tan enorme como tu sabiduría, maestro. Así se hará.
¿Se escuchan bajo los diálogos? Es que eso, que no puedo cambiar por una sola persona todo el directo y que afecte a todo el mundo. Ten en cuenta que si te pasa algo en el oído a ti, lo lamento mucho, pero es eso. No puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Me incomodaría más a mí, porque sería mucho ruido en mis oídos. Ya has oído al Sir Denatrius. Hoy me elevo a la corte de los cosechadores. Tendrás la suerte de contemplar mi ascensión al poder. Na, na, na. Venga, despeja el puente para Lord Chamberlain. Los rumores del decreto del maestro. La acusadora será encarcelada y yo asumiré el control de las salas de la expiación. Rechazamos tu decreto, tu derecho ilegítimo a esta posición. Un poco bajito. Corrupto. Con tu desafío, revelas el enorme orgullo que habita en ti, acusadora. No eres digna de tu título, alto, tus privilegios, ni tu poder. Y tú no eres digno de existir. Acércate a mis salas y lo demostraré. ¡Oh! Tire, ya que veo que pasaste Maldraxxus, tengo una duda. La baronesa Bass, que es Lady Bass, no debería estar en su forma élfica en lugar de su forma naga, ya que su alma... No tengo ni idea, ¿eh? ¿Wicho? Es una buena pregunta, ¿eh? No es una pregunta tonta, es una buena pregunta. No sé si de alguna manera la transformación de un dios antiguo puede cambiar tanto el alma de alguien que conserve su forma corpórea. A lo mejor lo hacen a voluntad. No sabría qué decirte, ¿eh? Es una buena pregunta. Pero imagino que sería por eso. La forma física cambiaría, aunque por alma... Claro, hablamos de su alma. Es interesante la pregunta, ¿eh? Lo explican cuando te unes a Maldraxxus. Ajá, vale, no dejaron nada al azar. Es, vale, despejar la zona. Es que les dio pereza. No, Blizzard nunca deja. Por lo general nunca deja nada al azar. Vale. Se quedó atontado, ¿no? Seguir en Cataclismo, la zona inicial de los Goblins, hay bebés nagas. Tal vez Lady Bass sea naga de nacimiento. Lady Bass, Mano Furia, no es naga de nacimiento. Lady Bass fue una elfa convertida en naga. Es mal, no, los bebés naga creo que es una coña. Son un pez, pero no significa que puedan tener descendencia. ¿Con qué facilidad caen los rebeldes? La arrogancia. Son seres transformados en eso. No son especies. Tú eres quien más vacío está de nosotros, Lord Chamberlain. No quiero pelea, pero el jefe ya sabe. Bofetón. ¿Me ha metido un bofetón? Hay un poquito de lag aquí. Aunque sean transformados, no son estériles, ¿cierto? Creo que se vuelven estériles. Creo, ¿eh? No estoy muy enterada en el lore, pero me parece que una aberración creada no puedes tener descendencia. Me pareció muy bonita, James. Muy bonita. Me emocionó muchísimo. Y me llamó la atención lo que dijo la Reina del Invierno, su hermana. Digo, ¿la hermana de quién? ¿La hermana de quién? ¡Que no salga ni entre nadie! ¡Me merezco! ¡Oh, acusadora! Pareces asustada. No, estériles no. El problema es que cuanto más longevo es un elfo, más difícil es... ¡Wow! ¡Wow! Wow, mejor voy corriendo, ¿no? Sí, vamos corriendo. La longevidad dificulta la fertilidad. Pero no son estériles. Espera, estoy esto bien. Hay un montón de enemigos por aquí. Como el
Ah, vale, es aquí, no lo veía. Echelón. Presta atención, no lo repetiré. El Lord Chamberlain cruzará el puente cuando te cuando le apetezca. Antes de su llegada, te harás con la piedra del pecado de la acusadora. Su piedra del pecado yace en el altar ante nosotros, aparentemente protegida. Hazte con ella. Por fin. Vale. Vaya por Dios. Inquisidores, proteged mi piedra del pecado y poneos a salvo entre nuestro pueblo. Me encargaré de esos intrusos personalmente. Wow. Así que este es el peón de Denatri. Hola, ¿qué tal? Tu ignorancia no te hace inocente. Por esta vez te perdonaré. No vuelvas. Madre mía. Procura mantenerte en pie, caminante de las fauces. Estás poniéndote en evidencia. Y a mí, por extensión. ¿Puedo ayudarte? ¿Eso es todo lo que tienes? Bueno, qué exigente, ¿no? Uno nunca llega a escapar de su pasado, caminante de las fauces. Todos los Ventir entraron en Revendreth como almas lastradas por las inmoralidades de su vida mortal. Al igual que todas las almas, tallaron su verdadero nombres y sus transgresiones más vergonzantes en las piedras del pecado. Un conocimiento tan íntimo puede ser un arma poderosa, si se emplea adecuadamente. Localiza las piedras del pecado de los inquisidores que ayudan a la acusadora para poder matarlos. Cuando mueran, tráeme la piedra del pecado de la acusadora, yo me encargaré de ella. Haz caso omiso a los rumores de rebelión. Yo entretendré a la acusadora. Encontrad y matad a los inquisidores. Las piedras del pecado son las armas más poderosas. ¿Por qué me agarran como si tuviera COVID? Cuando todo el mundo huye de su pasado, lo peor que puedes hacer es restregárselo por la cara. Sí. Yo localizaré a la inquisidora. Tú busca su piedra del pecado. Cuando todo el mundo huye de su pasado, lo peor que puedes hacer es estregárselo en la cara. Sabe cómo explotar las piedras del pecado. Derrota al guardacriptas casi para conseguir la obediencia de Temel. Venga. ¡Ey! Vale, misiones por aquí. A ver qué por aquí. Misión principal, principal. No, sí, principal y una secundaria. Dos principales y secundaria. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. Pues aquí, ayudando a los Ventir contra los insurgentes. Voy a sacar a Paquita, que es más cómodo para mí. Puto lag, ay, de verdad. Lo que no me gusta de esto, el lag. Piedra del pecado de la inquisidora. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué guarradas tendrá aquí? Nada de momento. Ey, ¿qué es esto? Una pala. ¿Qué? Oh. Qué cosa más rara. ¿Te imaginas? Podría ser. Ah, ok, Chamel.
Vale, vale. Me extrañaba y digo, ¿para qué es? Disparo desangrado. Lo han nerfeado, ¿no? Me han dicho. Mira, tío. Mira el lag que hay, por el amor de Dios. ¿Tanta gente hay aquí o qué? ¿No? Creo que hemos... ayudado a alguien. ¿Qué tal? Muy buenas, Proneutrons. Saludos. Un toro en caer. A ver qué hay aquí. Pero antes matemos a este. ¿Qué tal? Muy buenas, va de rama. Herkubat. Saludos. ¿Cómo lo llevas? No descartaría que sean ataques de dos. Yo imagino que es una zona donde hay mucha gente, porque es la zona nivel 60, ¿no? Estarán aquí todo el mundo, posiblemente también. Buenas, ¿qué tal, Aren? Saludos. Me rendiré. Sala de expiación. ¿Cuál es la sala de expiación, por cierto? La de la cripta. ¿Son todas o alguna en especial? Creo que es esta, ¿no? No sé. O esta de aquí. Veo algo. Llevamos aproximadamente una hora y 17 minutos. Hemos llegado al comienzo de la zona. ¡Nunca me olvidarán! ¡Ey! He visto esto. ¡No! ¡Me rendiré! Dice uno, ¿cómo me mola lag Endred? Hay un lag que da muchísimo asco. Dice, sabía que no era solo mío. Nah, hay lag general por la zona. Es horrible. No puedo permitir que te lleves a Temel. No entiendes el poder que alberga. Espero que también que no lo sea, ¿eh? Y que lo corrijan pronto, porque si no va a ser insufrible hacer cosas por aquí. Me rindo. Temel, ahora debes obedecer a esta persona. Pero escúchame bien, caminante de las fauces. Denatrius te ha mentido. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. ¡Acabemos con esto, maestra! ¿Cómo que me ha mentido? ¿Cómo? No puede ser. ¿Yo engañada? ¡Qué va, hombre! ¿Qué más tengo que abrir? ¿Qué tengo que encontrar? Creo que es esta, ¿no? Aquí está. Aquí está. Lo tengo. Bueno, me faltan los cinceles y luego ya podremos terminarlo por aquí.
chumpillo, ¿no? ¿Cómo que me han engañado? No me lo puedo creer, de verdad, qué inesperado. Hemos sido engañados. Tienes que encontrar esa lápida. La he encontrado, la he encontrado. Me falta ahora los cinceles. Qué estrés, lo de agarrar cincel por cincel. Con el lag que hay por aquí. A ver, venga, otro más. ¿Por qué siempre cuando me queda un cincel o un objeto por encontrar, el objeto está más escondido y en el peor sitio posible? O en el comienzo. Míralo, está ahí. La madre que lo parió. Buenas, Sigrid, nuevamente aquí. Yo veo que estás en la zona de Veintir, mi zona favorita. Disfruta, un saludo. Eso haré, eso haré. Déjame que le entregue el cincel a esta criatura. Aquí tienes. Dame la mierda esta que no sé qué es. Herramientas de Dragador. Venga. Te prestaré mi martillo de repuesto para empezar. Oh, mira tú, qué bien. ¿Y qué hago con esto? Una barricada que tiene defensas. Vale, genial. Inquisidora localizada. ¿Ah? Espero que tengas su piedra del pecado. La tengo. Caminante de las fauces. Piedra del pecado. Continuar. Bien. Desde los orígenes de Reventred, Temel ha sido el encargado de proclamar los pecados de las almas para que todos lo oyeran. Toda alma, incluida la de los Veintir, ha tenido que soportar sus iracundas declaraciones al menos en una ocasión. Él sabrá cómo usar la piedra del pecado de la Inquisidora Estelia para atravesar sus defensas. Tan solo ordenarle que lo haga. Venga, venga. Fuera de mi camino. Vamos a echarle mierda, a ver, ¿esto qué es? Venga, vamos a leerla. Encontraré la piedra del pecado del segundo Inquisidor. Reúnete conmigo aquí. ¿Por accidente? ¡Uy! Que cosa sufrimiento para poder estudiarlo. Espérate, hay que ir para allá, ¿no? ¿A dónde? ¿Dónde era Estela? Arriba. No, ¿por aquí? He encontrado la siguiente piedra del pecado. ¿Te has encargado de la Inquisidora Estelia? ¿Te conviene? Ah. Zilke, su verdadero nombre. Zilke, la segadora de mundos. Llamo a la inquisidora Estelia, con su verdadero nombre. Zilke, la segadora de mundos. ¿Era una de la legión? El recuerdo que rodea tu piedra del pecado se debilita, acusadora. ¿Cuánto crees que tardarán mis esbirros en eliminar a tu segundo inquisidor? Ay, coño. Su nombre era Zilke, la segadora de mundos.
¡Oh! ¡Hey! ¡Alexi! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Lo necesito. Bienvenido. Para mis barcos y mis perras. Muchas, muchas gracias. A ver, que esté atenta de lo que está pasando aquí. Llegas tarde. Escondo, me pongo el pantalón. Me da un poquillo de rabia el lag que tengo aquí, ¿eh? Uf. El inquisidor Belhel se ha tomado muchas molestias para proteger su piedra del pecado. Cree que su piedra del pecado está a salvo por estar fragmentada y oculta, pero su plan tenía los mismos puntos débiles que la mayoría. Confío en un subordinado mente débil. He interrogado a varios dragadores. Vale, vale. Hay que urdir fragmentos. Vete. ¿Dónde? Ahí arriba, ¿no? Venga. Wilhelm ocultó los fragmentos de su piedra del pecado en el camino de arriba. Encuéntralos. Encontraré al inquisidor. Me lleva arriba mejor. ¡Menudos pagos los cuidadores! ¡Ese monumento se cae a pedazos! ¿Aquí? Ah, vale. Ya que estamos. Ah, vale, es objetivo de bonificación. No hace falta matarlos a todos, ¿no? Venga. ¿Y esto qué es? Ahí está. Es desesperante el lag, Como no arreglen esto, pronto va a haber mucha bronca por la gente y con sentido. Este lag me recuerda a Tiragarde, precisamente. Una zona en la que Blizzard ni siquiera aún, a día de hoy, lo ha arreglado del todo. Lo ha dejado ahí, sin más. Está por allí. Underwell. Nah. Underwell para mí fue divertido ayer y además no había lag, ¿eh? A no ser. A no ser que haya lag ahora, en todas las zonas. Ahora. ¡Oh! ¿Eh? Ah, vale, es ahí. Comprar el CPVP, no tengo ni idea todavía, ¿eh? No lo he visto, no he visto nada de eso. El inquisidor Wilhelm está cerca y tú vas muy despacio. Hago lo que puedo.
caminante de las fauces? ¿Tú? El inquisidor Vilgel se oculta prepotente en la parte trasera del patio. Venga, vamos para allá a partir las piernas. ¡Fuera de mi camino! Volveré a montar la piedra del pecado para ti, Temel. ¡Para que traicione a mi amigo con ella! ¡Vaya! ¡Gracias! ¿Ah? A la película de Hotel Transilvania, ¿no? Igualita. A ver, vamos a ir para acá. Al inquisidor Virgen, por su verdadero nombre, ¿cómo se llama? Mongo, el rey del sol. ¿Qué? Tres órdenes, quien busca la estupidez y el egoísmo hasta el final. Vaya, vaya, vaya. Mongo, el rey del sol. Madre mía. Haz caso a la acusadora. Los resguardos de tu piedra del pecado se han quebrado, acusadora. Ekelon, tráemelo inmediatamente. Ya me queda poquito, voy a matar a estos de aquí. Por cierto, ¿eh? Lo que tarda en tirarlo, lo que tarda en matar. A ver qué más. Mongo, el jugador del Hot, digo, del sol. Es que pensé en eso, ¿eh? Llegas tarde. Que te calles ya. Dame el puto brazalete, mierda. Vete, teme. Será un placer, maestra. El Lord Chamberlain ha retrasado a la acusadora y nos ha ganado algo de tiempo para que podamos romper el resguardo que protege su piedra del pecado. Pero por culpa de tus retrasos... Estamos tardando en reforzar. Venga, vale, qué agradecidos son de verdad, ¿eh? Venga, lo siento por llegar tarde. Qué humildes son. Recuperaré la piedra del pecado de la acusadora. Pero agárrame con cariño, por favor. Tu papel es quedarte donde estás y en silencio. ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¿Era necesario hacer eso? ¿Pero qué cojo? ¡Wow! Con delicadeza. ¡Ey! Ha llegado la hora de tu derrota, acusador. Mis subordinados han depositado en mis manos tu piedra del pecado. ¿Y qué pone ahí? Dilo, ve, ¿qué pone? Te doy la bienvenida a Revendreth. Lo cierto es que esta es una de las piedras del pecado más grandes que he visto. Le sacaremos mucho partido. Confía en el plan del mal. Con la piedra del pecado de la acusadora en mi poder, podré poner fin a su farsa traicionera de una vez por todas. Protégeme mientras estudio la piedra del pecado y te nombraré la primera entre mis sirvientes. Cuando la haya aplastado con mi tremendo poder, me haré con el control de las salas de la expiación y recibiré la recompensa del maestro. Este logro dará comienzo a mi propia ascensión a la corte de los cochesadores. Ayuda a Lord Chamberlain a derrotar a la acusadora. A ver, a ver. Revendreth se mantiene firme. Confía en el plan del maestro. Usaré la piedra del pecado de la acusadora para doblegarla, como a los inquisidores. Proclamo el verdadero nombre de la acusadora. Harriet, la sombra carmesí. ¿Quién orquestó el asesinato de incontables inocentes? Cuyos beneficios solo tienen origen en la muerte. ¿Quién mató a su propia...? ¿Por qué no pasa nada? ¿Pensabas que era así de sencillo doblegar a una cosechadora? Cuidado. Siempre tengo mi piedra del pecado a la vista de todos. Me enorgullecen los pecados que he superado en Revendreth. Ekelon, caminante de las fauces,
¡Protegedme! Tus nato piedras no me inquietan. ¡Soy una cosechadora! Mi medallón debería ser capaz de amplificar la piedra del pecado de alguna forma. Así que sabes cómo me llamo. Conoce ahora mi poder. A ver, me obligaron, yo no quería. ¿No se avergüenza de lo que hizo? Confesión oscura. ¡No, Paquita! ¡No! ¡No confieses! ¡He triunfado! Mi medallón ha revelado a tu propia acusadora. ¿Qué? ¿La reconoces? ¿Cómo? La hija a la que asesinaste en la oscuridad de la noche. ¡Mami! ¡Mami! ¿Por qué me mataste? Era negra. Oh, mi querida Camille. No sabía que eras tú. Me mintieron. Dijeron... Lo siento tanto, cielo. Nunca quise hacerte daño. Pienso en ti, cara. Tú la mataste. A tu propia hija. ¿Osas mentar a mi propia hija para atormentarme? ¡Qué cabrón! ¡He pagado mil veces por aquel pecado! ¡He atravesado las defensas de la acusadora! ¡Aplastadla ahora que está débil! No puedo negarme. Siento pena por ella. No me queda nada. E incluso eso te arrebataré, traidor. Pobrecita. Sirvo al maestro. Cosechadora del orgullo. El Lord Chamberlain sonríe con malicia. Las salas de la expiación están bajo mi control. Los rumores de la sequía son bastante exagerados. Te encuentras ante un cosechador, caminante de las fauces. El Lord Chamberlain respira hondo y sonríe. Usaré el medallón de la acusadora para consolidar mi control sobre las salas de la expiación. Mientras tanto, el maestro ha pedido que le entregues a la acusadora y el medallón que me prestó. Miss Clea vendría en breve momento. Realmente no hagas esperar al maestro. Vale. Haz caso omiso a los rumores de rebelión. El maestro. ¿Qué tal, Francuro? Saludos. A la acusadora y al caminante de las fauces. El maestro querrá que me quede aquí y controle las cámaras. Es su máxima prioridad. Abre los ojos, caminante de las fauces. El maestro no es lo que dice ser. ¡Silencio! Llévame ante el maestro, pero no te fíes de él. Bien hecho, caminante de las fauces. Entiendo que tienes el medallón que le presté a Lord Chamberlain, ¿no? El Sir Denatrius sonríe cuando le entregas el medallón. Me alegra saber que se te puede confiar un gran poder. Gracias por tu ayuda para deponer a la acusadora y colocar en su puesto a Lord Chamberlain. Por su inesperada traición, la acusadora no es digna ni apta para servir a la corte de los cosechadores. Ahora, por favor, observa lo que les ocurre a los traidores en Revendreth. No me deleito con el castigo de estos traidores.
pero como sirviente de Reventred hago lo de esa mierda. Está gozando. Si pudieras te pajearías. Acusadora, te asigné una tarea sencilla. Bueno, sencilla. Pero tú has elegido la rebelión. Me pediste profanar los antiguos rituales que nos definen. No pienso hacerlo ni siquiera por ti. Una decisión poco acertada. Se te acusa de desafiar la voluntad de Reventred. Te acuso a ti, Denatrius, de fracasar en tu cargo. Eres tú quien desafía la voluntad de Reventred. ¿Qué desafío a Reventred? ¡Yo soy Reventred! Puede que unos cuantos siglos ardiendo en el distrito de las Ascuas te recuerden quién manda aquí. Incluso tus castigos revelan tu autocomplacencia. Muy bien. Escóndeme junto a tus otros fracasos. Tú habías sido el señor del terror, pero ahora... ahora tus dientes ya no intimidan. ¿Sí? Eso ya lo veremos. Acecha miedos. Prepara a tus cazadores. Tú habías sido el señor del terror. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasó, Denatrius? Soy toda misericordia y comprensión. Se le dará a la acusadora la oportunidad de arrepentirse de sus errores y aprender de ellos. Claro. Ah, sí. Me has hecho un gran favor al entregarme la acusadora caminante de las fauces. Para celebrarlo, me gustaría que participes en una tradición sagrada de Reventred, la caza de penitencia. Es nuestro deber infundir modestia en los corazones de las almas más tercas. El miedo es un gran incentivo para el cambio. Reúnete con la acechamiedos en la arboleda del terror. Allí te prepararás. Miskia, lleva al traidor a Cripta Olvidada. Acecha miedos. Quiero que participe en la caza de penitencia. Demuéstrale lo poderoso que es el miedo. Por supuesto, maestro. Tú reúnete conmigo en la arboleda del terror. Bien, la arboleda del terror se encuentra por aquí, ¿no? Sí, mira, podemos hacer las misiones principales y luego ya las secundarias me encargaría yo después más tranquilamente. Qué cabrones más sucios, se han atacado con lo peor que podían hacerle, mostrándole a su hija que la mató sin querer. Una pregunta, ¿sabré más del lore de ella? En plan de por qué murió su hija. ¿Qué accidente hubo? ¿Qué? Vendo muchas, muchas cosas. Ah. Que la fortuna sonríe a nuestros amigos. ¿Qué tal, Demogimer? Muy buenas. Buenas tardes, Tigre. ¿Cómo está la salud? Pues estupendamente bien. Seguramente no corre... que te dejen con la indiga, ok. No, pero creo que es un grumel de alguna montura que habrá estado por ahí temporalmente. Pero estoy viendo minerales y me pongo nerviosa. Tengo que tocarlos. Alma desmoralizada. ¡Ey! Mineral. Segundo. Segundo, que el mineral es importante. Tigre, siempre te pregunté de tu salud cuando entré a tu directo de cada día. Ya, ya, si me di cuenta de que os preocupáis muchísimo por mi salud. Por cierto, voy a probar esta bolsita. Mira de esta ahora. Aquí me ha llegado hoy la bolsita de
chuches japonesas y quería enseñarla. Ay. No será picante, ¿no? No tendrá wasabi, ¿verdad? Que es mucho de esta gente de wasabi. Mira, este está bueno. Este no sabe raro. Este creo que se puede comer bien. Menos mal. Qué cosas más extrañas comen allí, de verdad. Incluso las chuches. No necesitas conocerme para temerme. El sire de Natrius me ha pedido que te ayude a prepararte para la caza. Todos los cazadores deben preparar a un alma aquí, en la arboleda del terror. Yo tengo a una muy testaruda que no quiere colaborar. El maestro de canes, Loxei, es hora de darle caza. Desmoralízalo. No podemos permitir que salga de aquí ni un rastro de confianza. La caza está pensada para quebrar las almas y que sean menos resistentes a los procesos de Revendreth. ¿En serio? Apestas a pecado. Usa las cadenas para controlar al alma obcecada. Si la encadenas, estará a tu merced. Ese fantasma de la Cruzada Escarlata. ¿Eh? ¿Este de aquí? ¿Qué tal, Mylor? Saludos. Oli, muy buenas. Recuerda, es lo mejor para ellos. Sí, seguro. ¿Y bien? ¿Más tedio para hacerme perder el tiempo? A ver. ¡Alto, policía! Arreando. ¿Crees que me das miedo? Me he enfrentado a legiones infinitas. Esto será pan comido. Que sí, venga. Hacía mucho que no le echaba el guante a un mortal vivo. Tienes prisa. Muchos son tus pecados. Pero el peor fue azuzar a tus bestias contra inocentes. Verá los horrores que infundió en vida. ¡A los gargones con él! ¿Cómo? Ya está. ¡Venga, mierda! ¿Qué tal, Bernal? Saludos. Aquí torturando almas inocentes. Bueno, almas. Perdón, por su bien, es por su bien. Tengo otra de con todas las bestias. Ahora voy a verla. Si me deja entregar la misión, a lo mejor. ¿La otra cuál es? Murciélagos aterradores asesinados. Estas son secundarias. Ahora. Murciélago alfa. Lleva al maestro de canes. Venga. Vamos para allá. Estamos aquí educando a las almas. A ver. Ah, tengo que matarlo. ¿Qué tal el nuevo parche? Si promete jugarte...
Está bien. Bueno, la nueva expansión. Está bastante bien. Lo que quiero saber es la pregunta. ¿La pregunta qué? La pregunta de ¿y qué tal el nuevo parche? ¿Si promete jugarle o qué? Pero es que no entiendo el significado de tu pregunta. No es una pregunta, es un comentario sin pregunta. No entiendo. Creo que si ordeno tu frase se refiere, ¿vale la pena jugar al juego? Yo te diría que depende de ti. Mi opinión es que sí, a mí me gusta, me lo paso bien. Yo agradezco mucho que la gente primeramente antes de hacerme cualquier pregunta y exigirme la respuesta me haga una pregunta bien acorde, bien escrita y bien montada. Que te he visto ahí en plan como, ¿sabes? No. Lo que quiero saber es la pregunta, digo, ahí tienes la respuesta. Formula la pregunta correctamente y yo te daré una respuesta acorde a ella. No, no, o sea, si la nueva expansión es buena, Mylord, te lo he dicho, mi criterio es que sí, a mí me entretiene, me divierte, me gusta la historia, leo las misiones. Pero tal como te veo, digo que a lo mejor no te va a acabar gustando. No lo sé. Espalda no, aún no la tengo no la tengo nivel alto. Si un grupo de 20 locos puede matar a dioses, supongo que todo se puede. Rey de la colina. Loxei está preparado, por fin ha llegado la hora de comenzar la caza. Okay. La acecha miedos quiere que lleves a Loxei. Yo tengo una pregunta, pero esa pregunta es una interrogante, entonces me respondes a que sí. A ver, respondo más bien por las maneras ante la pregunta. Aún el que me haga la pregunta de si vale la pena una expansión que aún no he jugado por entero significa que yo no sé. De momento veo el inicio, me parece interesante, pero no te puedo asegurar que Shadowlands sea una buena expansión. Bajo mi criterio y por lo que he estado viendo, sí, a mí me entretiene, me divierte y quiero ver más, pero no te puedo garantizar aún así con eso que sea buena o mala. Me limito a jugarlo. Ay, pobrecita. Está aquí. Te estábamos esperando. Que tu alma se una a las demás. ¿Te han humillado de verdad alguna vez? Todavía nos queda una cosa pendiente antes de dar comienzo a la caza de penitencia. Tú y los demás cazadores drenaréis una pequeña cantidad de ánima de las almas. Será fácil. Debido al tiempo que las almas llevan en la arboleda del terror, se liberan vestigios de ánima. Esta ánima nos ayuda a los Ventir a rastrear el miedo de la presa. También te ruego que nos hagas el honor de convocar la caza. Oh. A la próxima, succiona. El ánima del maestro de canes, Loxei. Vale. No está, que le succiona. Bienvenidas, almas privilegiadas. El orgullo y la arrogancia os ciegan. Caminante de las fauces. Usa el colmillo hueco para convocar la caza. ¿El colmillo hueco? ¿Dónde? ¿Lo tengo por aquí? Ahora. Marchaos, almas orgullosas. Que el miedo os guíe. La caza de penitencia. ¿Qué harás sobre esas pobres almas? Pero no olvides que con el miedo las estás ayudando. Y a Reventred también. Cuando las almas están aterradas,
se vuelven vulnerables a nuestros métodos. El maestro ha pedido que les dé caza a la acusadora personalmente, pero antes debemos hacernos con otras almas. Te guiaré en tu primera experiencia. Devorad esto, elimina a los devoradores en el bosque de la desgracia. Joder. Ándate. Rompe esperanzas, comenzad. El propio miedo. Comencemos. Basta. Que comience la caza. Yo creo que las haré luego, más tranquilamente, después de los de las misiones iniciales. Tigris, si te dieran a elegir volver a resucitar un personaje popular, ejemplo, Uther, Colmigosaurio, ¿quién sería? Yo quiero que vuelva Kael'thas. Yo quisiera que volviese a la muerte. Estas alimañas son más desagradables de cerca. Manifestaciones de restos de esperanza. Estamos cerca. Manifestaciones de restos de esperanza. Como buena viuda que soy, yo quiero que vuelva Arthas. Nada, no va a volver. De Canes puede resistirse tras sucumbir al miedo. Llevémoslo con Lady Venaoscura. ¿Quién me queda por aquí? ¡Ahí! ¿Qué me han puesto? Rompe esperanzas. La emoción de la caza te inspira. ¡Oh! Le pongo más a todo, ¿no? Yo quiero uno muerto, Arthas. Eso no pasará, ya que el legión ni los huesos dejaron. ¿No dejaron nada del cuerpo de Arthas? No. Yo recuerdo que los restos de Arthas fueron llevados a un sitio. No recuerdo cuál. Pero están en algún lugar. O lo quemaron todo. No deberían revivir a nadie. Generalmente revivir a un personaje puede arruinar su desarrollo. Ya, pero a ver, estamos haciendo una hipótesis. No queremos que ocurra, obviamente. Ya está. Ya estoy harta de estas criaturas. Mis cazadores limpiarán el resto. Falta otra, ¿no? Señora del crimen, Tiana.